pues nos vamos a otra red que es también muy, muy padre, las redes libres de escala. Muy bien. Adelante, compañeros. Gracias, Gustavo. Vamos a compartir en la página la sección Redes Libres de Escala. Entonces, tenemos en pantalla otra vez la sección de la sesión de hoy. Estamos con Redes Libres de Escala. Y bueno, pues entonces Edgar me va a acompañar en esta exposición. Sí, Joaquín, gracias. Bueno, lo que vamos a ver con este tipo de redes libres de escala, es, digamos, otro tipo de redes, pues que está dentro de este abanico de tipos de redes que barren el abanico de posibilidades, que, como hemos visto, van desde redes que son regulares hasta redes aleatorias, ¿no? El otro extremo serían las redes aleatorias. Y digamos en medio, entre como lo señaló Gustavo, en medio encontramos otro tipo de redes que se encuentran, digamos, con un componente por un lado aleatorio, pero por otro lado también tienen componentes ordenados, ¿no? Es decir, se encuentran entre el orden y el desorden. Entonces, ya vimos un ejemplo con Gustavo de ese tipo de redes que son las redes de mundo pequeño. Vamos a ver otro ejemplo, otro tipo de red que también se ubica dentro entre el orden y el desorden. Y aquí tenemos, y son precisamente las redes libres de escala. Entonces, este tipo de redes, digamos que se han estudiado más recientemente con autores, encontramos autores como Barabasi, como Ricard Solé, Newman. Digamos, entre los principales autores que han trabajado, que han estudiado con datos empíricos, han estudiado y han descubierto este tipo de redes que tienen ciertas características, así como vimos las redes de mundo pequeño, también este tipo de redes tienen ciertas características y que podemos nosotros que podemos comprender esas características en relación con estos parámetros que fue señalando Gustavo. Entonces, hay que, digamos, en general, podemos decir que las redes libres de escala son características en muchos fenómenos, por lo que algunos autores se atreven a señalar que este tipo de redes son ubicuas en la naturaleza, es decir, que existen en diferentes procesos, diferentes fenómenos, y de manera muy, y aparecen de manera muy frecuente. En fenómenos de distinta naturaleza, como pueden ser fenómenos biológicos, fenómenos sociales, económicos. Por ejemplo, en el caso de los fenómenos económicos, pues aparecen redes con características de libres de escala. Principalmente podemos hablar de una característica inmediata que podemos nosotros observar simplemente visualizando una gráfica. La característica inmediata sería que nosotros vamos a observar que hay muchos nodos que tienen un grado, es decir, hay muchos nodos que tienen pocas conexiones, que tienen un grado bajo, y por otro lado vamos a encontrar que hay pocos nodos que tienen grado alto, es decir, que tienen muchas conexiones.
Entonces, esto nos está reflejando, digamos, un proceso de concentración en términos de las conexiones. Entonces, hay nodos que concentran, tienen muchas conexiones, se conectan con muchos nodos, pero hay, por el contrario, muchos nodos que tienen muy pocas conexiones. Entonces, este es un rasgo característico inmediato que aparece, que es lo que Barabasi le llama enlace preferencial, ¿no? Enlace preferencial. Y esto es, por ejemplo, lo que podemos observar en algunas redes sociales. Por ejemplo, donde observamos este fenómeno de que los que tienen más conexiones, los nuevos, los que se van integrando a la red social, tienden a conectarse con aquellos que ya tienen muchas conexiones. Ajá. Entonces se va reforzando este proceso de concentración de las conexiones en pocos nodos. Entonces, esto, por ejemplo, podríamos observarlo en Facebook, ¿no? Por ejemplo, podemos observarlo también en esa estructura que vimos, que al principio de la sesión presentó Gustavo, esa estructura de Internet, en donde veíamos que hay nodos, hay servidores, ¿no? Que tienen muchas conexiones, y que veíamos por otro lado, pues que hay dispositivos que solamente tienen muy poquitas conexiones. Entonces, ese es un rasgo característico de las redes libres de escala, y que, bueno, algunos estudiosos de los sistemas complejos han explorado esta característica del enlace preferencial, y bueno, y algunos autores se refieren a él como un proceso donde hay que explica esta concentración y que le llaman, algunos se refieren como la ley de San Mateo o la hipótesis de San Mateo, porque hace referencia a un proceso en el cual el que ya tiene muchas conexiones va a atraer más conexiones. Y el que tiene pocas conexiones se va a quedar sin conexiones. Entonces, aludiendo a esta, haciendo una analogía con esa frase que viene, que aparece en la Biblia, ¿no? En la cual San Mateo se refiere a que el rico, ¿no? Va a tener más riqueza, va a llamar más riqueza, y el pobre va a quedarse con mayor pobreza, ¿no? Entonces, esto expresa un proceso de concentración que es muy característico en relaciones sociales, relaciones económicas. Por ejemplo, cuando hablamos de distribución de la riqueza, podemos observar que se da un proceso de concentración de riqueza. Que esto ha llevado a varios economistas previamente, ¿no? Desde antes, por ejemplo, a un economista sociólogo italiano, Pareto, por ejemplo, que le llevó a estudiar la distribución de la riqueza en los municipios y poblados y ciudades de Italia, y pudo confirmar que se daba este proceso de concentración, ¿no? Pocas familias concentran más riqueza y muchas familias concentran un porcentaje mínimo de riqueza. Entonces, esto es lo que, esta característica es fundamental aquí en las redes libres de escala. Otra característica que tenemos que rescatar es, se refiere, bueno, sabemos, son características estructurales, no hay que perder de vista esto. Sabemos que otra característica que tienen estas redes es que siguen la distribución de los grados de los nodos, sigue una ley de potencias.
sigue una ley de potencias. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que es una distribución que es decreciente, conforme va aumentando el número de nodos, el grado de, que le corresponde a esos nodos va disminuyendo, tiende a disminuir. Y por el contrario, conforme vamos disminuyendo el número de nodos, vamos a observar que hay pocos nodos que concentran un grado alto. Es decir, tienen muchas conexiones. Entonces, ¿por qué se llama libre de escala? Porque los estudios empíricos que se han realizado sobre diferentes fenómenos muestran que esa propiedad de concentración se mantiene en diferentes escalas de la red. Entonces, podemos, digamos, por ejemplo, la concentración de la riqueza aparece a nivel de municipio, pero también aparece a nivel de ciudad y a nivel de país. Entonces, en diferentes escalas se conserva esa propiedad de concentración. A eso se refiere la propiedad de que es libre de escala. Bien, esa es otra característica. Una tercera característica que hay que señalar y lo cual distingue a este tipo de redes de las redes de mundo pequeño y las redes aleatorias que ya revisamos, es, digamos, tiene que ver con la un concepto que tiene que ver con su estructura cuando se hace referencia a la robustez de la red. Es decir, estos nodos que concentran, que tienen muchas conexiones, pues son concentradores de información. Estos nodos concentran, digamos, mucha información, lo cual, por un lado, facilitaría procesos de difusión, por ejemplo, ¿no? Difusión de información, porque el número de pasos para llegar o para transmitir información de un nodo a cualquier otro nodo de la red, se podría lograr en menos pasos, es decir, con atajos, si pasamos por los nodos que concentran más información. Entonces, eso nos ahorraría el número de pasos para llegar al otro nodo. Entonces, esa es una ventaja, digamos, una virtud que tienen estas redes. Fluye, de la información fluye o se difunde de manera, de manera ágil, de manera rápida, debido a estos atajos que se pueden utilizar a través de estos nodos concentradores. Sin embargo, la parte, digamos, negativa es que puede ser que este tipo de redes puede ser que su estructura su estructura no resista, por ejemplo, que quitar uno de esos nodos concentradores y esto pues va a modificar la estructura y posiblemente su estructura no se mantenga ni tampoco su función de, por ejemplo, difundir o de transmitir información o conocimiento o lo que sea, ¿no? Entonces puede ser que al quitar alguno de estos nodos concentradores, puede ser que se pierda la estructura de la red. Entonces ese es un problema, digamos, también, pero es parte de las características que tienen las redes libres de escala. Bien, entonces estas son las características generales. Y bueno, ahora vamos a ver un ejemplo, Joaquín. Sí, de acuerdo, gracias, Edgar. Hay un modelito que desde NetLogo nos ayuda a ilustrar el modelo de Barabasi. Sí, Gustavo nos puede ayudar con esta parte. Para ilustrar cómo se construye la red
y el preferencial attachment del que estábamos hablando. Sí, Joaquín, ¿aquí ya lo ves? Ya lo estamos viendo. Aquí, bueno, entonces la preparación nos da setup, la inicialización del sistema. Entonces, si nos platicas, Gustavo, para que tuvieran detalle de los controladores de este modelo. Sí. Bueno, tenemos el setup. Este modelo ya viene precargado también en el software de NetLogo, pero lo que hicimos fue modificarlo un poco para ingresarle los nombres de nuestros alumnos, como lo habíamos visto anteriormente. Entonces, los controles del lado izquierdo, pues es el setup y el go once, que avanza un nodo a la vez. Es decir, llega un nuevo nodo y, como decía Edgar, pues tiene un enlace preferencial. Aquí en este caso, como pues solamente son dos nodos que comparten un enlace, da lo mismo ligarse a un nodo que al otro. Pero si ven aquí, el que está en medio, Antonio, pues ya tiene ahora dos aristas, dos conexiones, mientras que Abraham y Montserrat nada más tienen una. Entonces le doy otra vez go once, y ahora llegó Ernesto y se conecta a Abraham. Pero entonces aquí ya viene, o ya se nota una preferencia. Abraham ya tiene tres conexiones. Y la manera en que se conectan puede ser, pues porque hay algo que les beneficia, algo que les atrae, alguna interacción ahí que es benéfica. Le doy otra vez go once. Entonces vemos cómo se empiezan a agregar. Y del lado también izquierdo tenemos la distribución del grado de nodo. El grado del nodo en el eje X y el número de nodos en el eje Y. Es decir, aquí podemos ver que tenemos tres nodos con grado 1. Aquí tenemos dos nodos con grado 2. Y dos nodos de grado 3. Es lo que se va generando. Entonces, bueno, voy a ir agregando nodos. Entonces, en este momento vemos que ya hay un nodo, no, de grado 1, perdón, hay 22 nodos. Recuerden, grado 1 quiere decir que solamente tienen una conexión. Y hay alguno por aquí de grado 11 y solamente hay uno. Visualmente seguramente es este, que está acá, o el de acá. Entonces vemos que se va actualizando la distribución. Vamos a darle pues un go para acelerar el proceso. Y llevamos ahorita 200 nodos. Entonces podemos ver en este momento pues ya alguna preferencia por ciertos nodos que Edgar los mencionó como concentradores o hubs. Por ejemplo, el de acá. Entonces aquí indica en nuestra distribución del grado de nodo. Muchos nodos, 266, o aproximadamente esta cantidad, de grado 1, y después de ahí decaen exponencialmente. Por aquí tenemos nodos de grado 29. Entonces, visualmente lo que observamos pues, son estas estructuras como de tipo estrella, interconectadas. Y podemos ir siguiendo creciendo la red. Muy bien, ¿quieren seguir explicando las propiedades que observamos acá? De acuerdo. Entonces, ese nos ilustra muy bien, ¿no?
fenómeno del preferencial attachment, enlace preferencial, y también esta curva en donde la distribución del grado va siguiendo una distribución donde unos cuantos nodos tienen muchas conexiones, y conforme vamos haciendo el conteo, vamos a encontrar que hay una gran cantidad de nodos que solamente tienen una o unas poquitas, pero los nodos concentradores son los que estamos contando al principio, ¿no? Los concentradores van primero, pero solamente serán grandes concentradores, unos cuantos. El caso de la riqueza, ¿no? Que también la distribución, unos cuantos agentes, unos cuantos personas concentran mucha riqueza, y muchos agentes solamente tienen un nivel bajo de riqueza. Entonces, hay similitudes en modelos. Muy bien. Vamos a compartir ahora en la página que comenzamos, pues, sobre el modelo computacional, ¿no? Que fue lo que platicábamos ahorita. Y bueno, nada más, esto que estábamos viendo con el preferential attachment, cómo se hace la construcción de la red, ¿no? Muy bien. El ejercicio que ilustra las redes libres de escala que están aquí en este sitio web, lo tenemos, este que dice 500A. Tenemos una red en donde vamos a encontrar varios hubs. Ya podemos irnos introduciendo a la temática. El layout nos va a reunir los nodos en otra distribución, pero creo que este layout está bien. Solamente vamos a cambiar la visualización. Tal vez buscamos algo que pudiéramos ajustar para poder visualizar, en particular, las aristas. Es lo que nos interesa visualizar. Vamos a ver si no está muy bueno. Ahorita por lo pronto funciona, y tienen un mouse con tres botones, les va a ayudar mucho a acercarse y visualizar los hubs, los puntos estrella, bueno, las redes de tipo estrella, y visualizar cómo hay nodos que tienen una alta concentración. Esto visualmente es muy atractivo. Si hacemos clic con el botón izquierdo, podemos marcar algunos nodos, y en la página tenemos, con el botón de mostrar tabla, podemos observar quiénes están conectados, con quién están conectados, y en el caso que las etiquetas representaran algún otro ente, ¿no? Nombres de personas, entidades, instituciones, proteínas, aeropuertos, aquí podríamos también visualizarlo. Y bueno, pues es una descripción de la sección que yo acabo de marcar. No es una red muy grande, pero eso funciona. Y en algún ejemplo tendríamos necesidad de saber quiénes están conectados en esta pequeña red aislada, y pues aquí tenemos la información. Esa es la utilidad de esta parte visual de Cytoscape en la página que tenemos. En concreto, vamos a revisar una red de este tipo, una red libre de escala, pero en la versión de escritorio. Bueno, entonces vamos a regresar nuestro software. Y entonces ya tenemos en pantalla Cytoscape, ¿verdad? Vamos a trabajar con una red. Como ya saben el procedimiento, voy más o menos sin pausas. En la página, perdón, en la pantalla de Cytoscape podemos importar de muchas maneras la red, pero en particular para la red que tenemos ya con archivos de datos en dos columnas, que dijimos que son las aristas de la red, vamos a hacerlo desde aquí, importar red desde el nuevo sistema de archivos. Bueno, entonces,
Nuestro objetivo es llegar a la al archivo que tenemos en computadora. El mismo ejercicio que estaban viendo allá, lo tengo aquí ya como archivo. Estas son las columnas. Estamos compartiendo la ventana completa. Si ven la ventana que emerge con las columnas de datos, ¿verdad? En esa ventana voy a activar con el botón derecho, la primera columna es los nodos origen. En la segunda columna, nodos destino. Ya tenemos entonces una tabla que marca las aristas. Vamos a avanzar. Se está haciendo el cálculo de la red y se está desplegando en pantalla. Entonces, en principio, pues esta es la red que tenemos en el servidor. Aquí nos está marcando 501 nodos, 499 aristas. Podemos darle un cambio en el estilo para poder visualizar mejor. Esto es pues más bien al gusto de que está modelando. Vamos a elegir esta para que se observe mejor. Muy bien, esta también se puede desplegar así y se puede maximizar. Estamos viendo la red, ¿verdad? No hay conflictos, tenemos toda la red en pantalla. Muy bien, entonces, si todo está correcto, lo que podemos hacer, ya que tenemos una visualización adecuada de la red, es desde el menú de herramientas buscar el análisis de la red. Vamos a tomar una red no dirigida y ahí está el cálculo. Nuestro cálculo es una ventana nueva, una ventana emergente. Acá están los datos importantes, 501 nodos. Vamos a irnos en la revisión a coeficientes de acoplamiento. En ese caso nos da 0. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho del coeficiente de acoplamiento? A ver, vamos a revisar el chat para que también nos hagan sus comentarios. ¿Cómo ven esta red? ¿Tiene coeficiente de clustering? Sí, claro. ¿Por qué daría 0 aquí? ¿Por qué tendría que ser 0? A ver, lo hago así en grande. ¿A qué se debe que sea 0? ¿Alguna idea? ¿Comentario? Bueno, recordamos que el clustering coefficient tenía que ver con esta capacidad de hacer triangulitos, ¿no? Entonces, no hay triángulos, ¿de acuerdo? Exactamente, entonces ya tenemos ahí una medida de esta capacidad para hacer triángulos. Entonces, en esta red en particular, pues no hay triángulos. Ok, seguimos entonces. Déjenme pasar la ventana de cálculos. Ok, de la misma manera estábamos preguntando, pues, déjenme integrarla acá. De acuerdo. Tenemos aquí también una herramienta, no solamente para hacer cálculos numéricos, que son bastantes y son de utilidad. Estábamos preguntando ¿cuántos componentes tiene esta red? Aquí dice componentes conectados. Bueno, haciendo la revisión, la red está formada por dos pedazos, ¿no? Uno que tiene la parte principal de la red y la segunda que está separada de la red. Esos dos son los componentes principales. Entonces, ya tenemos ahí otra medida. Regresamos a la ventanita con los cálculos. Aquí lo que nos hace falta revisar es lo que teníamos ya pendiente con la ventana cálculos. Por ejemplo, nuestro análisis de centralización. ¿Se acuerdan qué era la centralización en la revisión de conceptos?
los componentes. Ah, bueno, es que llamamos componentes a estas grandes islas con redes, perdón, con nodos. Entonces, bueno, si ves dos manchones, tenemos dos componentes. Es más o menos rápido. De la parte de centralización, pues había una cantidad que tenemos la característica de redes tipo descentralizados. Entonces, tenemos un valor del parámetro y si tenemos unas redes tipo estrella, o sea, redes centralizadas, tenemos otro valor del parámetro. Ese, por ahí lo mencionamos, ¿verdad? Entonces, en este caso, la red tiene 0.058. Bueno, entonces también a nuestra longitud, vamos a hablar del diámetro de la red. Hay que observar que es una red de 500 nodos. Entonces, para que uno pueda recorrer la parte más, o toda la red, uno hace a lo más 17 pasos. Entonces, es una red en donde podemos hacer el recorrido con muy pocos pasos comparado con todos los nodos de la red. No hay que recorrerlos todos, hay que recorrer muy poquitos para llegar al más lejano. Y el recorrido mínimo sería con tres pasos. Entonces, entre 3 y 17 pasos tendríamos que hacer para hacer este recorrido entre los puntos más lejanos de la red. Entonces, para una red con 500 nodos es un dato importante. Aquí tenemos la distribución. Estas grafiquitas que ya se habían generado con NetLogo en la construcción de una red con el método o con esta característica de preferencia en attachment. Aquí ya tenemos una medición en caso del grado y el número de nodos. ¿Sí, sí lo ven? Entonces, ¿cuál era una de las características de las redes libres de escala? A ver, alguien que nos diga si se acuerda, si tienen por ahí el dato a la mano. ¿Cómo se iban armando la gráfica que se obtenía cuando estábamos viendo la construcción hace un momento con NetLogo? De acuerdo. Hay pocos nodos con muchas conexiones y hay una variedad importante de nodos que tienen menos conexiones. Entonces, hay una distribución. ¿De acuerdo? Esta ventana de Cytoscape nos permite hacer más cálculos. Ahorita estamos apenas analizando el primer paso. Tenemos entonces características de una red libre de escala. Tenemos una distribución del grado de los nodos en forma de una gráfica tipo exponencial que nos representa una ley de potencias cuando hacemos la escala en log-log, ¿no? Como otra característica aquí entonces es el diámetro, el radio, y tenemos entonces muchas otros detalles que podemos aquí analizar. Nos preguntan, ok, están contestándole, Octavio, de acuerdo. Muy bien, entonces podemos aquí hacer el análisis con Cytoscape. Algún otro tipo de red que se analiza en Cytoscape no tiene que ser todas iguales. Podemos ingresarla desde aquí. Tenemos aquí unas redes, como ya hicimos el ejemplo, redes libres de escala, redes de mundo pequeño, redes aleatorias. Si ustedes tienen las bases de datos que ya dijimos, requieren un trabajo previo de revisión, de limpieza de las bases de datos, como dicen. Es bastante rápido obtener información de esa base. Entonces, lo difícil no es aquí integrar la información y sacar los cálculos, lo difícil es conseguir los datos. Pero una vez que tienen unos datos del fenómeno que quieren analizar, es bastante fácil e inmediato
integrar esa información y obtener conclusiones detalladas, ¿no? Tienen alguna otra pregunta, vamos a, pues aquí, dejar el chat abierto para más comentarios. Podemos abrir otra red, por ejemplo. Creo que otro, perdón Joaquín, otro parámetro importante aquí en este tipo de redes es observar el de la heterogeneidad de la red. Correcto. Porque nos dice cuál es la, la tendencia de la red para encontrar hops, ¿no? Entonces, vemos si tiene valores, digamos, cercanos a uno. Entonces, hay una, pues una fuerte tendencia de que encontremos hops. Y por el contrario, ¿no? Si tiende a cero, pues hay menos probabilidad de encontrar hops. De acuerdo. Estos hops que estábamos viendo están contabilizados, entonces también se pueden involucrar en un cálculo en donde ya podemos determinarlos, no nada más visualmente, tenemos un parámetro que determina si esto existe en esta red. Muy bien, entonces, en lo que ilustramos esa parte, pues tenemos 5 minutos de preguntas, comentarios. Hay una en chat, Joaquín. A ver, déjame revisar. ¿Algún curso o taller de Cytoscape? Ah, es una buena pregunta. Pues todavía no lo hemos agendado, no sabemos para cuándo, pero pues claro que sí, yo creo que es un proyecto a futuro. Muy bien. Aquí, déjenme ver mi ventanita de cálculos. De acuerdo, entonces. Por lo pronto, nuestra red tiene 4,941 nodos. Entonces, estamos hablando de 6,593 aristas. Esta sí es la base de datos de que Strogratz reporta en un paper de 88 como las conexiones de la red eléctrica en el oeste de Estados Unidos. No estamos hablando de redes importantes. Muy bien. ¿Más comentarios? Bueno, pues lo que sigue entonces es calcular, analizar, revisar, mover botones. Todo esto ya es parte de lo que les invitamos a que hagan. Aquí lo vamos a dejar para que esto sea apenas una introducción y esto les dé pues la pauta para poder introducirse a las redes. Adelante, Gustavo. Sí, gracias. Pues ya vamos justo ya en el tiempo para concluir. Camaradas, ¿quieren mencionar algo ya para cerrar? Pues solamente, bueno, mencionar algunas comentarios finales, ¿no? Sobre lo que vimos, todo lo que vimos hoy. Y creo que pues la gran variedad de estructuras de redes que podemos encontrar, que podemos estudiar en los diferentes fenómenos, diferentes análisis desde nuestras áreas de estudio. Y creo que las herramientas que vimos hoy nos permiten
hacer un análisis, ¿no?, de estas estructuras. Creo que esto nos da unas líneas de investigación en el futuro que podríamos aprovechar, ¿no?, que podríamos explotar en el sentido de estudiar, de profundizar, y sobre todo pensando en esta relación que nos mencionó Gustavo, de pensar cuál es la dinámica que está, digamos, que subyace, que está detrás, y que es la que está generando estas estructuras que aparecen ya o que podemos estudiar ya de manera como una red, ¿no? Entonces yo creo que ahí esto nos deja para reflexionar y para y definir en algún momento pues una línea de investigación utilizando estas herramientas. Bien. Ray. Sí, solo un añadir lo siguiente, pues para la gente del determinadas áreas, ¿no?, de las ciencias sociales, ¿no? La otra vez me preguntaron que por qué los economistas no utilizamos redes, ¿no?, en nuestros análisis. Y bueno, pues es que en las carreras de economía, pues no existe, ¿no?, esa introducción, ¿no?, hacia estos temas, ¿sí? Ahora, con las herramientas de los sistemas complejos, creo que cada vez ha ido permeando más el utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Y sacarle el máximo provecho, pues invitarlos, ¿no?, a involucrarse en estos temas, ¿no?, que creo que metodológicamente es el futuro, ¿no?, de las ciencias, ¿no? Un fundamento sustentado en la interdisciplina, más allá, ¿no?, que la ciencia tradicional, el potencial que tienen, ya hasta ahorita hemos visto modelos basados en agentes y redes complejas, y bueno, ¿por qué no explotarlos? ¿Por qué no hacer extensivo, ¿no?, esta invitación, ¿no?, a que se involucren, ¿no?, a los chicos de contaduría, a los chicos de economía, ¿no? Y creo que esto tiene mucho futuro, perspectivas, líneas de investigación, pues hay bastante que hacer, como ya Edgar adelantó. Pues eso, Gustavo. Muy bien, pues muchas gracias, camaradas. Muchas gracias a nuestro equipo de trabajo, Lisbeth, Alejandro, Marco, Sandra, Cris, Aldo. Gracias por su apoyo para la realización de esta sesión. Y bueno, pues nada más me queda pues cerrar ya. Espero que hayan disfrutado la sesión. Y pues nos vemos el próximo martes, ¿no? Entonces pues nos despedimos. Pues muchas gracias por su asistencia. Cerramos a las 8:03, 3 minutitos más tarde. Muchas gracias. Hasta luego y cuídense.